que en sí, ¿verdad?, con el inicio de clases ya está toda esta instalación ya en uso, nuestros estudiantes, los maestros haciendo lo propio, los laboratorios, o sea, que es una etapa de la universidad, de ciudad universitaria, con la cual se incorporan este núcleo de cuatro edificios con alrededor de 7.000 metros construidos y que representa el respaldo a la actividad académica de la universidad. En otro, un gimnasio con alberca y áreas de prácticas deportivas, lo que permitirá una mejor formación integral de nuestros estudiantes al realizar a través de ellos la práctica deportiva y la práctica académica en su mismo espacio. Dará mejores condiciones a los estudiantes de ciudad. ¿La inversión que se está? Alrededor de 180 millones de pesos en ambas, tanto gimnasio como estos espacios. ¿Qué deja estas nuevas instalaciones? Comenta que son para aumentar más la formación académica de los estudiantes. Además, ¿qué deja a la universidad como tal? Deja a la universidad que dispone de espacios dignos para nuestros estudiantes. Está garantizado aquí, así que una capacidad para atender hasta 10.000 estudiantes. Que deja con el equipamiento de los laboratorios, la infraestructura tecnológica, su biblioteca, sus audiovisuales, los espacios deportivos y los espacios culturales. Un espacio ideal para la formación de los estudiantes de la Universidad Autónoma de San Juan. Muchas gracias.